Muy buenos días. Las opciones combinativas para aprobación en Glender y Alarcón lo secunda. ¿Esto nos lleva a dónde? Señor presidente, ¿quiere tratar con la agenda primero? Sí, por favor. Asunto 1. Asunto 1 es un asunto que ya se ha llevado con la audiencia en el comité. Sin embargo, no tenía el comité un quórum. Entonces, el consejo debe de proveer una oportunidad para este asunto. Este asunto se mantendrá pendiente como especial. Ahora, el siguiente asunto. Asuntos 2 al 10 son asuntos que no tienen audiencias públicas. Se requieren 10 votos para consideración. Asunto 4. Hay que mantener ese asunto pendiente un minuto hasta creo que va alguien va a querer mantener ese asunto especial. Hay tarjetas en algunos dosis. Hay tarjetas en 2, 3, 4, 6 y 7. Colegas, ¿algún asunto especial? Entonces, no, habrá ese voto sobre ese asunto. Es un momento. ¿Qué pasa? Podemos ir adelante ahora. Abra ese voto. Cierre ese voto y te vuelve ese conteo. 10 a favor. Gracias, señor secretario. Es muy pronto para tratar con la reunión especial. Entonces, ¿nos lleva a dónde, secretario municipal? A las presentaciones o asuntos llamados especial. Bien, vamos a empezar hoy con una presentación. Quiero pedirle al señor Reyes que pase al frente para tomar el asiento del presidente. Muy buenos días. Ahora, el presidente del Consejo Municipal, Herb Weston. Doctor, por favor, pase al frente usted y a su grupo de personas muy atractivas y al pastor. Pasen, por favor, de pie a mi alrededor. Muchísimas gracias, señor presidente y miembros. Tengo el honor el día de hoy de presentarles a un joven quien ha servido a esta ciudad, creo, desde 1962. Él llegó aquí de Louisville, Kentucky. Él decidió asistir a las mejores escuelas que podía para especializarse en pediatría. Él es coach una de las mejores ciudades de este país, Cleveland, Ohio, es donde yo nací. Y estoy muy contento que usted decidió asistir a la universidad en ese estado. Desde octubre de 1962 ha tenido su propio despacho. Él inició en esta carrera y esta profesión debido a una lesión que tuvo en su pie. Él estudió medicina de podiatría en Cleveland, Ohio. Después hizo su internado en el Hospital de California, especializado en problemas de los pies. Dictó clases en California College. Ha estado afiliado con Brockman, Daniel Freeman, Centinela, Marina Hospital. Y actualmente es un evaluador que examina. Es evaluador de exámenes médicos, QME. Él es miembro del NAACP. Él ha recibido muchísimos reconocimientos y me gustaría leer algunos de estos. De California College es un graduado honorario, no sé por qué.
quiero llamarle pediatría, pero es podiatría. Él ha sido incluido en la lista de Who's Who en América Afroamericana. Recibió conocimientos de ya el fallecido congresista Julian Dixon, doctor honorario de título de ciencia de California College y la Asociación de la Diabetes de Americanos, el capítulo Los Ángeles de la campaña de Giving. Cuando uno nace a mediados o fines de los años 30 y uno es afroamericano, muchos de nosotros tenemos sueños pequeños porque esa era la caja donde nos encontrábamos como personas. Pero el doctor Foster no era un hombre el cual iba a quedarse en una cajita. Y él se educó, llegó a ser muy exitoso, y él está aquí en nuestra presencia el día de hoy. Les pido que por favor le ayuden a darle un gran aplauso a este hombre de Louisville, a través de Cleveland, California, doctor Foster. Doctor Foster, ¿le gustaría decir unas palabras? Momento primero. El pastor McKnight, unas pocas palabras, por favor, acerca de uno de sus miembros de su iglesia. Claro, es un honor para mí, a miembros del Consejo Municipal, todos los honorables miembros de nuestra comunidad. Es un gran placer estar aquí en su presencia para decir unas cuantas palabras de parte de un hombre de excelente. Él ha dado servicio a nuestra comunidad con mucha distinción, un hombre que ama a su Dios, su iglesia, su familia, mi amigo y hermano, el doctor Oliver Foster. Nosotros en la iglesia de Christian Fellowship, ha sido un gran placer tenerlo él asistiendo a nuestros servicios eclesiásticos, pero nuestra comunidad se ha sentido muy privilegiado de tener un hombre que da servicio a esta. Es un gran hombre de mucha fe y me siento muy bendecido por ser su pastor. Muchas gracias. Pase usted, doctor. El micrófono es suyo. Concejales y miembros, quiero dar las gracias por esta oportunidad de prestarme este homenaje. Ve conmigo miembros de mi clínica. En todo lo que he participado ha sido debido a miembros de personal. Una ha estado conmigo desde 38 años, 21, 18. Y uno por 23 años. Las considero como que son mis hijas y todas se comportan como si fueran mis hijas. Y ellos se involucran en todo lo que yo hago. Hace mucho tiempo yo aprendí cuando nací que no había nada que yo no podía lograr si me disciplinaba en esto. Yo no quiero recibí este homenaje por lo que porque en vez quiero dar las gracias a las personas que me han apoyado en esta carrera. Gracias por tomar el tiempo esta mañana por este honor. Yo nunca esperaba esto, pero sinceramente aprecio este homenaje. Muchísimas gracias a usted. Gracias a usted, señor presidente. Señor presidente, doctor Foster, es un gran honor para presentarle a usted una resolución firmada por todos los miembros de este Consejo Municipal. Muchísimas gracias por todo lo que usted ha dado y le estamos dando gracias a usted con anticipación porque sabemos que usted va a seguir dando un más. Gracias y que Dios lo bendiga. Felicitaciones.
La siguiente presentación es del concejal Kirkhorn. Ahora también lo acompaña el concejal Buscaino. Muy buenos días, miembros del Consejo Municipal. Es un gran placer para mí estar de pie aquí ante ustedes junto con el concejal Buscaino para presentarles sobre un movimiento que comenzó en el 2003 en Melbourne, Australia. Y sí, realmente hay razón por la cual ves este grupo de personas con bigote. Yo sé, llegué tarde a la fiesta, señores, otra historia. Quizás están pensando por qué hay tantas personas que repentinamente se parecen a Tom Selleck, o a veces como la persona que, el actor que era el papá en Telly Day Nights, pero es una gran variedad aquí en el ayuntamiento, pero la razón por esto es igual de curioso, tal como ver a estas personas. ¿Por qué? Porque es muy importante la razón por esto. Es muy importante, muy serio. En el 2003, en Melbourne, Australia, con movimiento basado en la comunidad, unas cuantas personas dijeron, ¿qué es lo que podemos hacer para traer más conciencia al cáncer testicular y al cáncer de próstata? Entonces, unos cuantos muchachos se reunieron y dijeron, hay que dejarnos crecer el bigote más raro posible. Es por eso que empezaron con esa conversación y hablaron sobre esto. Desde entonces ha explotado en todo el mundo. Y en el 2011, más de 854,000 hombres y mujeres en todo el mundo han participado y han apoyado la campaña de Movember. Se llama así porque en Australia los bigotes se les llama Mo. Entonces, eso se hace todos los años en noviembre, y por eso dice Moviembre. La campaña de noviembre en 2011 recaudó 126 millones de dólares para investigación, educación, prevención del cáncer. Ha sido un éxito fabuloso de abogacía, donde empezó la comunidad y de conciencia sobre este tema. Esto es algo que ha sido muy importante en mi oficina por varios años. Todos aquí saben que mi director de comunicación, Jeremy Overstein, todos ustedes saben el increíble trabajo que él desempeña presentando y diseminando información muy sustantiva al Valle de San Fernando y también ante publicaciones más tradicionales en el Valle. Entonces, estoy muy contento poder tener a Jeremy aquí con nosotros. Él, por los últimos 3 años, participado en noviembre porque un amigo muy cercano de él fue diagnosticado con cáncer testicular a la edad de 25 años. Y gracias a Dios, su amigo pudo luchar contra esa enfermedad, está saludable, pero realmente como vio a Jeremy y a todos nosotros, nos hizo más conscientes de la importancia de hablar más sobre esta enfermedad que afectará a más de 8,000 nuevos casos este año y 242,000 nuevos casos de cáncer de la próstata que fueron diagnosticados en el 2012 hasta la fecha. Nosotros sabemos la importancia de este tema y es la razón por la cual esas personas aquí en el edificio también traen bigote. Yo buscaré, ¿no? Tomado este esfuerzo muy seriamente, él y todos sus trabajadores del Distrito 15. Quiero presentarle y dar las gracias a él por acompañarme, a nuestro amigo Joe Buscaino, gracias, señor Kirkhorn. Estoy muy orgulloso de estar aquí a su par para hablar sobre este tema de cáncer testicular en la ciudad. Quiero dar las gracias también a Jason Kings, el jefe principal de la organización de Movember. Él ha estado en los servicios de los últimos 4 semanas, pero él nos está ayudando a tratar con ese tema de salud de los hombres y con la enfermedad testicular. Señor Kirkhorn, usted ha notado aquí
nuestra cámara. Una cantidad de hombres también se han dejado crecer el bigote para elevar conciencia sobre la salud de los hombres. Nos dejamos crecer el bigote apoyando este esfuerzo, específicamente mi director de comunicación, Brandon McCartan, encabezó este movimiento. El distrito 15, Vladimir, también es sobreviviente del cáncer. Él es un ejemplo viviente y vibrante de la razón por la cual los hombres tienen que tragarse su orgullo y hacerse pruebas de cáncer testicular. Él luchó contra esto debido a su energía y su compromiso a la sobrevivencia, y me siento muy orgulloso de ti, de llamarte a tu amigo y de ser parte de nuestro equipo. También algunos otros, aunque no es difícil vernos así, algunos otros, lo que realmente es más doloroso es permitir que el cáncer no sea detectado ni revisado. Por eso quiero asegurarme que utilicemos este evento para elevar conciencia de un asunto muy serio que afecta la salud de los hombres en la actualidad. Por favor, permita que este mes y las barbas y bigotes que miran nuestras caras de hoy, que sea un recordatorio para que se prueben, hagan pruebas del cáncer testicular y de la próstata. El señor McKenna son entrenadores en un gimnasio en San Pedro. Yo hago ejercicio con ellos 3 días por semana. Les pedí que estuvieran aquí con nosotros como participantes de noviembre. Los hombres mayores de 40 años, por favor, hablen con su médico y vayan a hacer un examen hoy. Voy a pedirle al jefe principal de operaciones que venga a hablar de Australia. Él es el jefe principal de operaciones de Movember, señor Hicks. Muchas gracias por esa calurosa presentación. Una pregunta que muchas veces me hacen a mí cuando primero hablé de Movember es: ¿por qué dejarme crecer el bigote? Primero, el dejarse crecer el bigote es un poco desafiante. Su novio no quiere tocarlo. Los niñitos pequeñitos lloran. Y en mi caso, yo me miro como un maestro de gimnasio un poquito medio dudoso, pero los beneficios del bigote son muy buenos. Uno ahorra dinero en los elementos para rasurarse. Pero el beneficio más importante del bigote es: el año pasado recaudó $326 millones para la salud de los hombres. Desde sus humildes inicios en Melbourne de 2003 hasta este año, me da gusto decir que más de 1 millón de personas participarán a través de 21 países. Noviembre ha llegado a ser un movimiento global. Los fondos recaudados en los Estados Unidos van a ser utilizados para exámenes de educación, sobrevivencia, conciencia de e investigación de cáncer testicular y de próstata. Solamente tiene que ver con los fondos, tiene que ver con las conversaciones que los rótulos inician, y cada año nosotros literalmente hacemos miles de más en nuestro centro de más de hombres que por primera vez a través del bigote han tenido conversaciones con sus papás, tíos, abuelitos sobre su salud. Esas conversaciones llegan a mejor educación, mejor comportamiento de salud, y sabemos que esto a la vez salva vidas. Entonces me siento muy humilde el estar aquí ante un grupo tan impresionante de bigotes, y me da mucho gusto decir que en noviembre me siento muy orgulloso de darle la bienvenida al ayuntamiento. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Muchas gracias, Jason. También quiero invitar a Vladimir. Unas cuantas palabras. Me siento muy privilegiado y es bueno para mí estar aquí con estos caballeros el día de hoy. Como sobreviviente 2 veces del cáncer, me siento
que es una obligación mía recordarles a todos aquí que si existe una, si hay una curación para el cáncer, esencialmente es detección temprana. El detectarlo temprano, y si lo detecta temprano, eleva la probabilidad de mejoramiento. Tratamiento requiere infusión de tratamiento, de química, de radiación, un pronóstico muy miserable con experiencia, como el concejal Rosendo mencionó. Mis dos casos fueron detectados temprano. Después de tomar Robitussin pude continuar viviendo una vida normal y me curé del cáncer. Me traigo este bigote como recordatorio de todos los hombres que se traigan su orgullo y vayan a los exámenes. Pídele a su médico que haga lo que tenga que hacer para asegurarse que algo no lo esté matando activamente. Lo que no me mató me hizo más fuerte, es la razón por la cual hoy estoy aquí con ustedes participando en esta historia. De eso se me hizo muy confiado que esta acción sencillo y divertido, esta presentación, reconociendo la increíble maravilla de esta de noviembre, de esta campaña de noviembre, va a salvar muchas vidas porque le están recordando a personas acerca de detección temprana. La campaña noviembre orgánicamente actúa como un inicio de conversación para que los hombres más hablen uno con el otro, no solamente sobre el cáncer, pero que empiecen una conversación. Me siento muy orgulloso de ser parte de este grupo de noviembre que están enfrentando la salud de los hombres, concejal. Patrón, gracias por ser mi amigo, mi patrón y mi hermano. Ahora, si me permite, quiero llamar a Ricky Magaña. Él es el copropietario de Heyday Fitness en San Pedro. Ricky. Muy buenos días, concejales. Cuando John nos pidió que viniéramos hoy, nosotros lo hicimos con mucho gusto. Hace 3 años nosotros abrimos este gimnasio porque estoy muy apasionado de ayudar a las personas. Cuando algo como el cáncer entra a nuestras vidas, no siempre está bajo nuestro control. Sí podemos decir que hagan mejor, que hagan más ejercicio y se alimente mejor, pero también tome los pasos para detectarlo temprano. Mis dos, mi mamá y mi papá, son sobrevivientes de cáncer. Mi papá sobrevivió cáncer de próstata. Él se dio cuenta porque está en el hospital por otra razón que no nada relacionado a esto. Y gracias a Dios, a través de esos exámenes, él pudo encontrar el cáncer. Es mucho más difícil hacerlo usted mismo. Si lo que les pedimos a las personas es que tome control, vaya a examinarse y tome los pasos que están en su control para mantenerse saludable ahora. Aliméntese saludablemente, haga ejercicio y haga el tiempo. Si no toma el tiempo para estar saludable, va a tener que hacer tiempo para estar enfermo. Es una expresión mórbida, pero es la verdad. Gracias por tenernos aquí. Espero que los bigotes sean un catálisis para que ustedes vayan a que los revise el médico. Señor Garcetti, muchas gracias. Creo que Jason dijo lo que iba a decir, pero gracias a todos ustedes porque este ha sido un mes muy bonito para nosotros, que no nos dejamos que esté el bigote con el, estar dispuesto a bromear en ese momento. Es un el mirarlos ustedes y la forma que han mostrado su valiente cuando ustedes se han ganado sus felicitaciones. Pero mis amigos que son sobrevivientes de cáncer testicular, a veces empiezan a ser diagnosticados a esos años 20. Mi mamá y mi papá son sobrevivientes, han sobrevivido el cáncer 5 veces. Papá que ha sobrevivido el cáncer de la próstata. Lo que van a hacer, van a, lo que están haciendo, están presentando una gran conciencia. Adelante, felicitaciones.
importante que este Consejo Municipal tome posiciones que nos permita promover esta idea de medidas preventivas. La forma en que tomamos estos pasos para prevenir enfermedades como una salud, buena alimentación, exámenes físicos. Tengo que defender bigotes. Yo crecí con bigotes toda mi vida. Yo no veo nada chistoso. Creo que es muy cool. Es parte de mi cultura. Yo apoyo los bigotes. Es una bonita forma de abrir nuestros ojos a las diferencias culturales. Pero si desean dejarse el bigote, de punto de vista es muy, muy bonito. Señora Lamanche, que se preste cada uno y todos ustedes, especialmente los australianos. Septiembre, el edificio es de color azul para conciencia de cáncer. Mi esposa sobrevivió al cáncer de la mamá y mis hermanos, dos de mis hermanos sobrevivieron al cáncer. A los australianos por todo lo que hacen. Todo el tiempo, buen trabajo, yo. Te ves muy bien. Por ser de San Pedro, te ves muy bien, señor Sain. Quiero felicitarlos. Me dijeron los médicos que entre más de uno hay una más alta probabilidad de tener cáncer de la próstata. Los porcentajes se incrementan con edad. Algún día vamos a fallecer, pero queremos posponer ese fallecimiento más imposible. Es muy importante ir a examinarnos. Me voy a vestir de Santa Claus, pero estoy dejando crecer la barba. Lo que queremos hacer es diseminar el mensaje y todos los asuntos que afectan a la sociedad. Entre más alto de edad, más mayor de edad, hay más alta probabilidad. Es muy importante examinarse. Gracias, señor Busquiano y Kirkhorn, todos los que están aquí para apoyar esta causa. Espero que las personas escuchen el mensaje y vayan a rezar. No toma mucho tiempo. Es un poco vergonzoso. Yo he ido a que me hagan ese examen. No es doloroso, pero es muy, muy necesario. Como usted dice, hágalo lo más pronto posible. Gracias. Señor Alarcón, me pongo de pie. Ya tengo un poquito problema con lo que el fundador ha dicho acerca de los bigotes. Yo tengo este bigote de la edad de 19 años. Quiero decirles que las personas que yo he visto con nuevos bigotes esta semana se miran mucho mejor ahora que antes. Aunque quiero admitir que mi compañero, a mi par, se busca ahí, ¿no? Se ve mejor así. Este es un tema bastante serio. Quiero dar gracias a ustedes por esta presentación y los que ustedes dudaron años tras años de ir a que les hagan exámenes. Algo que se tiene que hacer. Las personas pueden reírse y bromear, pero el hecho es de que salva vidas y puede ser su vida. Esa es la idea de diseminar conciencia en esta forma. Es muy importante, aunque creo que sí ha mejorado la apariencia de muchas personas que ahora traen bigote. Esto es algo que vale la pena. Entonces quiero las gracias a Joe y a su personal por darnos esta oportunidad de reírnos un poco sobre algo que es muy serio a la vez y a la vez diseminar la información que tiene que ser diseminada. Los hombres tienen que ser más responsables con su propia salud. No hay nada difícil. No es cosa de fuerza de tener cáncer de la próstata. Hay que tratar de prevenirlo lo más posible. Gracias, señor Kukuri, porque pienso que busca lleno, que usted va a hacer algo. Pero bueno, señor Kukuri, señor Wesson, yo y siempre quiero las gracias a usted y a señor Alarcón por su
tener esto. Es el bigote todo el año. Los que están viendo televisión pueden estar www.movember.com. Es el sitio web para más información sobre el movimiento de Movember y también otras formas para ayudar, participar y contribuir. Y les pido a todos que lo hagan. Entonces, yo ahora nos voy a presentar esta resolución a Jason, conmemorando Movember para el 2012. Un aplauso. Gracias. Secretario Municipal, esto termina la parte de la presentación de la agenda de hoy. Me gustaría pedir que el asunto 4 sea aplazado al 20 de noviembre. Señor fiscal, la señora presidenta también. Voy a sugerir que el Consejo Municipal le dirija al secretario municipal. Incluye en la agenda del martes la ordenanza que va a ser presentada por nuestra oficina, sin oposición. Secretaria Municipal, creo que ustedes que tenemos tarjetas sobre asunto número 1, sí. Arnold Sachs, pase al frente, por favor.
estar pues, participar por los eventos de ciclovía. Muchas veces otras personas en todo el país están observando Los Ángeles como ejemplo para por la forma de que muchas forman nuestras calles para ser disponibles, accesibles para todo. La persona que es el concejal Wisher por su apoyo, por presentar esta moción a través de transporte y el concejal García y Perry Lamanche por su apoyo en el pasado. Eso es algo que es, con este dinero vamos a poder expandir ciclovía a través de Los Ángeles en mucho más distrito del Consejo de esta señora, ahora señor Garcetti. Muchas gracias, señor presidente. Gracias por esta moción aquí el día de hoy. Creo que nosotros que hemos participado en ciclovía sabemos que esta es la forma que la persona se transporta en el nacional de la canta de dinero. Que invertimos en los vehículos motores a 150 mil personas salen a las calles de Los Ángeles para participar en este evento del este de Hollywood, Paul Heights, Los Ángeles, Chinatown y todo las otras partes de la ciudad. Ha sido una increíble revolución que ha estado ocurriendo aquí en Los Ángeles. Gracias a Irene, a todo el comité, que porque consideraron la forma que podíamos incorporar esto. En nuestra ciudad, ciclovía, que se comenzó en Bogotá, y Metrolink pudo sacar asientos y pudo colocar espacio para colocar las bicicletas. Eso significa dinero para los agres cuando vienen a gastar dinero aquí en Los Ángeles. Esto ha crecido muchísimo en Los Ángeles. Creo que debemos de tenerlo cada vez, pero este es el uso del área público para lo que los contribuyentes quieren hacer. Quiero pedir a la persona que continúe apoyando ciclovía y asegurarnos que continuemos con este gran evento que se lleva a cabo aquí en Los Ángeles, y para darles una idea de tan grande que es. Es 10 veces más grande que el centro Parque Central. La música, la cultura, eso es lo que organizamos de la noche a la mañana. Well, hi, señor Wizard. Muchas personas me han dicho que nunca he ido al Parque Home Park. Qué bonito. Y lleva personas allá los días cuando demos ciclovía que sigue adelante con esto. Pero esperamos que este sea un evento principal para Los Ángeles. Y que Los Ángeles son nuestras vecindades, y lo bonito de nuestras ciudades, cuando alguien tiene una idea y la crean y luego atrae a las personas. Como alguien que participa en ciclovía con mi familia, mi esposa Bridget y mis hijos, es algo muy bonito. Me encantaría ver que esto ocurra en el Valle de San Fernando a lo largo de la línea Orange, para que descanse uno esa línea Orange que descanse el domingo. Gracias, señor Pedro. Gracias por que usted creó y organizó la ciclovía. También gracias a las personas que crearon el maratón. Después los Juegos del 84 son celebraciones de una ciudad. Si uno no celebra una ciudad, entonces no es ciudad y somos una increíble ciudad. Quiero dar gracias a Joe Buscaino. Cerró el puente, se encendió porque Bob Renner estaba rodando una película, porque las personas caminan sobre el puente por un programa. Estas son celebraciones muy importantes. Me pongo de pie para apoyarlo. Señor Larcón. Cuando hablamos sobre ciclismo, quiero participar en el y conversar sobre el lado práctico de andar en bicicleta. Ciclismo tiene que ver con los usos de recreación. Espero que las personas reconozcan que también está llegando a ser un funcionamiento de transporte más viable para las personas que van a trabajar, especialmente esa economía. En el estado en que están, muchas personas más están llevando sus bicicletas o andan en bicicleta para ir a trabajar y a la escuela. Hubo un tiempo cuando las personas no andaban en sus bicicletas por estas razones, pero ahora está creciendo. Por hecho, yo miré a Dollhouse Dude dando bicicleta por Lancashire Boulevard en North Hollywood hace unas semanas. Yo sé que realmente utiliza cicloterapia. Solamente quiero animarnos más que cuando promovamos el ciclismo, no es sencillamente una actividad de recreación, es algo más práctico, más eficiente y con el alto costo de la gasolina que están utilizando la bicicleta para ayudarse. Espero que este dinero, en cierta forma, pueda utilizarse para animar a las personas que
utilicen para ir a la escuela y para ir a trabajar. Señor Huizar, quería repetir lo que mis colegas ya han dicho, que esto es una inversión muy, muy adecuada de nuestros salarios públicos, debido a todos los beneficios de la ciclovía salud, las tiendas que las personas visitan, que regresan ahí a esas tiendas. Pero una vez tenemos un festival de música alrededor del ayuntamiento, cuando era niño yo venía, era muy buena manera de interactuar con muchos otros angelinos, no sé, sentir parte de la ciudad después de ese evento. Cuando terminó, no hemos tenido algo tan grande que une a tantos angelinos y que se sienta que son parte de una gran ciudad, y esto ha resultado así. Empezó solamente para andar en bicicleta, para beneficio de salud, pero tiene tantos beneficios, resultados positivos, que es muy bonito. El año pasado, ahorita que este año participé, hay personas de todos niveles hablando, participando, tienes de parte de los estudiantes, no teníamos eso, las personas, el espíritu de Los Ángeles, el orgullo de Los Ángeles, incrementa debido a la ciclovía. Eso es otro beneficio, entre muchos más, que resultan de este increíble evento. Gracias a todos por hacer esto posible. Esperamos que continúe. Me gustaría que esto ocurriera mensualmente o más seguido, si es que pudiésemos financiarlo. Señor Reyes, colegas, imagínense el plan de bicicleta que apoyamos y aprobamos hace unos meses. Fue un esfuerzo, una cultura que estamos aceptando. Existe una mayoría silenciosa, los que dependen del transporte público, que andan en bicicleta todos estos años, y esta población que depende del transporte público ha estado batallando, luchando contra coches, poniéndose la subida en riesgo. Ahora tenemos esta cultura que incluye todos niveles de ingresos, grupos étnicos. En ese sentido, nosotros como grupo de legisladores pudimos promover este plan de bicicleta. Ahora ha sido recalcado a través de ciclovía, pero para mí el efecto multiplicador de este impulso de desarrollo económico que ayuda a los restaurantes de familias. Todos ustedes han dicho esos ejemplos de los pequeños negocios, ya sea MacArthur Park, Mamas Hatman es visitado porque las personas del lado oeste pueden probar tamales de Centroamérica, tienen que viajar a Panamá para comer tamales panameños. Es el tipo de energía que está siendo generado por este evento. Más importantemente, hablando sobre la infraestructura que tenemos que desarrollar para poder depender menos en combustibles fósiles, y más importante que esto, aprender más los de nosotros y conocer a nuestros vecinos y disfrutar un día muy bonito en Los Ángeles. Yo estoy muy, muy contento por haber llegado a este punto. Esperamos que continúe progresando en el transcurso de continuar creando el plan de bicicleta. Gracias, señor Reyes, sobre este asunto. Abrace votos y el segundo y se conteo. 13 a favor. Ahora, asunto 3. Señor Arnold Sachs y Dollhouse Dude.
para ese voto. Si es el voto, y doble se cuenta 13. A favor, asunto 6. Señor Arnold Sachs, asunto 6. Este asunto, tiene que ver con la recomendación que fue presentada por el Comité de Desarrollo de Trabajos. Y cuando me gustó, muy desilusionado que dos años después que se le dirigió a la fiscalía municipal que escribiera una ordenanza borradora, aún no tenemos una ordenanza borradora. De nuevo, no obstante, una recomendación. Pero lo que ocurrió en este caso es que yo hice una recomendación como presidente del Comité de Trabajos de Desarrollo Económico de que las compañías de películas pudieran rodar películas aquí en la ciudad. Recibimos un informe del Departamento de Finanzas y ellos recomendaron que lo hiciéramos. Y nosotros lo apoyamos, lo enviamos al Consejo. Quiero agradecer al señor Garcetti por hablar sobre este concepto de nuevo, porque va a crear trabajos. Y esto va a animar a compañías de producción que filmen sus películas en Los Ángeles. Y de nuevo, estoy muy
Estoy sorprendido de y quiero saber por qué ciertas ordenanzas toman más tiempo que otras. Y en este caso, no es inaceptable. Yo apoyo firmemente la que esta ordenanza se haya presentado de nuevo. Es una buena idea hace 2 años, es buena idea ahora, y cada día que esto sea demorado es otro día que nos estamos animando y proveyendo aliciente a la industria de filmación que permanezca en Los Ángeles. Gracias, señor Alarcón. Gracias por... el hecho de que nos unimos en 2010 para crear un aliciente de impuestos para esta industria. Tuvimos varias recomendaciones. Uno, le pedimos al fiscal municipal que nos diera un informe sobre ese expediente para darnos información sobre los gastos y los impuestos generados a través de la industria que se de filmación en la ciudad de Los Ángeles. También nosotros consideramos dirigir al CLAC, a la Oficina de Finanzas, que dieron investigación de informes sobre licencias adicionales para media, para la prensa digital y otros juegos digitales. Estuve hablando con una jefe presente de una compañía que se va a cambiar a Montreal de Canadá, porque van a haber muchos alicientes de impuestos. Nos vamos a ir para ahí a anunciar esto en las próximas 2 semanas. Se van a decir que la industria de juegos de video es más grande que Hollywood en cuanto a recibos e ingresos. Es una parte increíble de esa clase creativa que existe. Hay que hacer esto de ahí. Apoyamos el asunto número 5, lo cual consideraba expandir los impuestos que damos para filmación, a radio, televisión y ahora programación. Eso es algo que debemos trabajar cercanamente con diferentes estudios de películas. Asunto 6 va a ser otro paso muy importante. Esta mañana estaba con la comunidad de Hollywood, en la Cámara de Comercio de Hollywood, y ellos hicieron una reunión sobre alicientes, piraterías. Nosotros no estamos tan vulnerables con las. La próxima vez vamos a presentarles otra moción acerca de pilotos que se filman de televisión que se llevan a cabo aquí. $2 millones, miles de trabajos que son creados cuando podemos mantener este tipo de industria y producción aquí. Gracias, señor Alarcón, señor Kirkcorn, por su gran apoyo en estas mociones. Y hay que asegurarnos que pongamos nuestro pie abajo y hay que decir a Nueva York que somos la capital de filmación de los Estados Unidos y del mundo. Gracias. También usted habló y su presión en la Cámara de Comercio de Albert. Y eso se enfoca en este concepto de producción. Piense en la cantidad de veces que películas han sido rodadas en este edificio en especial. Recuerden la cantidad de veces que hemos tenido oportunidades de hacer producción aquí. Lo triste hecho es de que cuando la producción se va de Hollywood, se para familias, no hay que hacer esto. El señor West, alguien muy famoso, dijo que una persona, piedra, un árbol, vaya a filmar en el Griffith Park, que hace que producción de industria de la filmación se quede aquí. Gracias a todos ustedes por permitir tanta producción, porque queremos mantener y quedarnos con trabajos aquí en Los Ángeles. Gracias. Ahora, sobre este asunto, abra su voto, cierre su voto y tabula se contea. Trece a favor. Ahora, asunto 7. ¿Hay tarjetas? Asunto 7. Señor Arnold Sachs, señor presidente. Señor Kirkcorn, disculpe, antes de seguir al asunto 7, quiero que asunto número 9 sea considerado nuevo para propósitos de presentar una enmienda a una moción. Viene a que votar para volver a considerar asunto 9. Ahora se votó, cierre ese voto y te vuelve ese conteo. Ahora asunto número 7.
¿Ya ha distribuido la enmienda? ¿Su asunto 9? Sí. Con esta enmienda, ¿habrá se votó? Si se votó, no se conteó. 13 a favor. Ahora quiero tomar un receso de la reunión regular. Vamos a abrir la reunión especial. Toma lista, por favor. Asunto 11.
gracias. Quiero pedirles un voto. Sí, gracias al concejal Avanch. Felicitaciones por sus esfuerzos en los proyectos que con un cambio de zonificación va a promover y va a crear casi 30 mil trabajos. Entre 10 a 12 mil trabajos permanentes, 800 nuevos pies cuadrados en la ciudad, 1.4 millón de pies cuadrados en el condado, y esto tiene que ver con el hacer la instalación de estudios universal, una más increíble atracción para la próxima década, aproximadamente. Lo que es sumamente importante aquí es que si tuvimos de todos los miembros de la comunidad, hay una habilidad de activar el corredor a lo largo del río de Los Ángeles. Es con un río de mejora en el río, un programa de mejora del río de 3.8 millones, y la conectividad va a permitir que esta cultura continúe desarrollándose, pero más importantemente va a ser una ancla para los otros corredores. Considerando todas estas mejoras, estamos hablando del tipo de trabajo que crea trabajos y mejora la economía. Es importante, refleja lo duro que nuestro puerto de la educación ha trabajado en esto. Quiero darle un gran aplauso a esas personas porque han trabajado muy duro. Yo sé que no están acostumbrados a esto porque siempre están trabajando muy duro en sus proyectos, pero el hecho es de que la Fiscalía Municipal, el Departamento de Planificación y otros departamentos pudimos lograr esta meta, y concejal Abancho Nuevo y su miembro personal René pudieron llegar a este nivel de logro. Esto es uno de una serie de acciones que continuarán que se van a cabo. Vamos a hacer el contrato de desarrollo. Después creo que tenemos una acción adicional. Entonces, con esto podemos empezar la construcción y un nuevo día para nuestra economía y para promover el corredor. Gracias, ya que nadie más se presenta sobre este asunto. Habrá ese voto, cierre ese voto y tabula ese conteo. 13 a favor. Será enviado al alcalde inmediatamente para aprobación del alcalde. Gracias, señor Reyes, señor Wesson. Gracias al Departamento de Planificación de la ciudad y a la comunidad. Y a todas las personas que trabajan ahí y que trabajan en el futuro, y a todos los turistas que llegarán. La ciudad no será el impulso económico del país. Gracias, señor Wesson. La oposición será enviada al alcalde inmediatamente. René White es uno de los empleados increíbles. Se levanta la sesión de la reunión especial. Regresaremos a la reunión regular. Nos lleva a asunto número 2. Sí, de modo especial porque hay tarjetas.
soy dueño de Pueblos Azules, estoy en contra de la de lo que la señora Márquez ha presentado. Es como que están dando guerra en contra de los propietarios de elección oficial sumamente corrupta, una funcionaria bajo su mando, 13.800 unidades fueron perdidas en vivienda. No sé por qué la está respaldando, creo que otra persona sin experiencia haría mejor trabajo. Debemos empezar a tener dueños de propiedad en la parte de viviendas que saben cómo administrar propiedades y que saben lo que se requiere para tener propiedades. Tengo un artículo de empleados del Banco de Viviendas que dice que pagó miles de dólares para un padre budista. Ella pagó 18.000 dólares con dinero de erario público de Hawái. Ella también contrató a la persona Norma y Mercedes pagó para que ella fuera una forma de religión de Buda, de budistas. También ella aparentemente compró un condominio para ella y para su compañero que el Departamento de Finanzas financió. Departamento. Es de mucho poder, ni siquiera llega aquí y tiene el trabajo profesional y su alcalde de viviendas en junio. Ella no siquiera está aquí. Cuando estuvo aquí, estaba aquí antes, ese era el más alto del escándalo de corrupción en el diario. Luego el alcalde ayudó para que tomara trabajo con Obama como ayude. Ella no duró mucho ahí, pero trató de hacer cosas corrupciones. Ella la mandaron para acá, ahora está acá. Ustedes quieren que ella sea y está investigada por la FBI. Frank Romero. Mi nombre es Francisco Romero. Estoy aquí para pedirles que por favor no permitan que Mercedes Márquez sea gerente general permanente de cumplimiento del código, porque ella ha causado mucho daño. Yo tenía 3 unidades que ella cerró y me gustaría usarlo para el pueblo, para personas de escasas recursos. Ella envió muchas personas, hizo muchos propietarios perdieron su propiedad a través del programa de RIP. Es una persona muy corrupta. Hay muchas personas muy cualificadas, personas honestas que podían tomar este trabajo. Esa es su peor pesadilla. Nosotros nos sorprendió mucho cuando el alcalde la colocó en ese puesto con el record tan adecuado que tiene. No es buena opción, tiene muy mal record. Es deshonesta, es corrupta. Puede mirar el record de ella cuando estaba aquí. Estamos contentos porque ella se había ido, regresó de nuevo. Muchas gracias. Buenos días, soy Yuta Romero, soy propietaria de vivienda. No sé si el venir a hablar aquí con los concejales es beneficioso, porque todos están hablando, comiendo, pero lo que quiero decirles es de que yo estoy en contra vehementemente de que Mercedes Márquez sea de nuevo la gerente del Departamento de Vivienda. Ella no fue una buena
manager cuando estaba aquí antes, y me parece que ustedes deben de poder encontrar muchas otras personas que son muy calificadas para tomar ese puesto y que son neutrales a los propietarios de los inquilinos. Entonces, espero que ustedes tengan el valor de votar en contra de esta recomendación del alcalde, ya que él la volvió a traer, y vote en contra de que es a la gente general de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Yo soy Rick Otterstrom. Soy el presidente de este año de los departamentos de Greater Los Ángeles. Antes yo era el presidente legislativo de normas públicas de Greater Los Ángeles Board of Realtors por los últimos 16 años. Los tengo recuerdo de la señora Márquez desde cuando ella fue nombrada por el alcalde Jim Hahn durante el primer mandato que ella cumplió. No se hizo ni un esfuerzo para que los inquilinos y los propietarios se unieran para resolver problemas. Realmente era cuestión de todos los inquilinos eran buenos, todos los propietarios eran malos. Hay que castigar a los propietarios de viviendas. Ella se fue de Los Ángeles por sus propias razones. Y durante ese tiempo, los inquilinos y propietarios de viviendas han tenido oportunidad de unirse bajo el Departamento de Vivienda y su marco, y han resuelto muchas diferencias y muchos temas. En varios temas nos unimos, estaremos aquí juntos en el futuro, reuniones próximas sobre estos temas, del cual estamos del mismo lado. Ahora que ya regresó, la interacción entre los propietarios de viviendas y los inquilinos está demorado muchísimo, y básicamente creo que se terminará. Eso no es positivo ni para los inquilinos ni propietarios de viviendas. Será mucho mejor tener a alguien más ahí que sea más neutral en esa plaza para continuar el mejoramiento que se lleva con los últimos 2 años. Les pido que no aprueben esta moción. Gracias. Buenos días. Del Consejo Municipal de Los Ángeles, presidente Weston. Mi nombre es Bill Huey, soy presidente de Fair Housing Coalition. Somos una organización de derechos civiles para propietarios de viviendas. Creemos en igualdad bajo la ley para inquilinos y para dueños de propiedad. Señora Mercedes Márquez, es mala noticia. Usted la llamó superestrella una vez, pero no. La ciudad de Los Ángeles se está dirigiendo al rumbo muy, muy raro. Vamos a aumentar los impuestos de basura. Mercedes Márquez, vamos a la conocer una vez, no es algo personal. Estoy desafiando las normas de allá. Uno, el LHD gastó como $1,000,000 haciendo investigación y encontraron que muchas cosas de los que se acaban, los propietarios de viviendas son reales, y cuando presentó esa investigación ella lo ignoró. Ella hace que normas se cumplan, que son antiamericanos. Si uno llega un día tarde en registrar su unidad, somos multados 300%. Ella no. De infracciones a un inquilino. Si un inquilino destruye dentro del interior del apartamento, pues tiene una cocina sucia y no la limpian, el propietario de viviendas recibe la infracción. Y hablo con los inspectores. Yo voy a muchas inspecciones y algunos de ellos confían en mí y hablan conmigo fuera de las actas y me dicen, mira, nosotros no hacemos lo que nos dicen. Hay ciertas órdenes que tenemos que seguir. Y olvídense del propietario de viviendas, le da a los inquilinos un cupón gratis. Estas son las órdenes de ella. Creo que ella tiene una agenda que no es saludable para Los Ángeles y está haciendo que los propietarios de viviendas pierdan sus casas. Pasé por Robinson de Pico. Esta mañana habían como 300 personas afuera de un banco de comida y no eran personas de bajos estratos económicos. Personas están perdiendo sus casas. No tienen inquilinos porque muchos propietarios están yendo a Los Ángeles. No la aprueben esto. Ella es veneno. Harold, por toda otra razón, está representando a clientes en el tribunal, señor presidente. Pero el mandato es Michael Newman, soy de Mar Vista. Quiero empezar en el comienzo. Yo, el miércoles, hice unos comentarios que son muy importantes para esta comunidad en cuanto a la basura, y me di cuenta de que no es adecuado sugerirle a este grupo que hay cierta
confabulación por otros. Y no hay buen lugar para una persona como yo para estar en este micrófono y hablar directamente sobre alguien que está haciendo su mejor para dar servicio. No sé, lector, disculpe, yo estaba fuera del lugar. De hecho, eso mi hijo me dijo, no llegues aquí y digas que Mercedes Márquez no está calificada, técnicamente hablando, porque nuestro buen amigo Jim Hahn originalmente la colocó ahí. Y mi amiga Sara también le cae bien. No quiero decir técnicamente que no está calificada, pero lo que sí puedo decir con los amigos, tratan de hacer jueces muchas veces lleno documentos, digo que son muy listos, pero les falta su temperamento. Ella regresó aquí hace 4 meses, pero ella nunca se presentó y le llamó a Jim Clark para decirle, hay que tener un café y hay que abrir un nuevo capítulo. Ella no. Lo primero que ella hizo, cuando junto a una señora, que era una persona que era una persona que había en Sacramento, para West Hollywood, para Santa Mónica y Berkeley. ¿Sabe? Las normas allá son muy opresivas para los propietarios de viviendas. Ella nominó a Cristina Menahan. Hay que enviarlo al comité este asunto y hay que darnos cuenta qué hizo Washington D.C. porque se fue antes de que el litigio del hotel CISO estalló. Hay que realmente ver si ella puede realmente ser líder del departamento de viviendas y hay que cruzar ese puente. Creo que es un problema prematuro y votar a favor o en contra de ella ahorita. Gracias. Ha sido, ha escuchado a todas partes, a todas las partes de resolver este problema de viviendas. Yo quiero decir, Rushmore Cervantes, creo que aún permanecerá en ese departamento. Continúa los niveles de comunicación. Las personas han dicho son muy importantes. Quiero escuchar de alguien si se va a cambiar. Yo sé el tipo de ejecutivo que usted sigue, la variedad de posiciones. Yo apoyo la recomendación del alcalde porque el alcalde escoge su equipo, pero lo que usted ha dicho, el señor Cervantes, Luis, estar aquí para continuar con el diálogo para resolver problemas es clave. Y todos los servicios, gracias a usted por el tiempo, señor Weiss. Gracias, señor Lamar, señor Reyes. Lo pongo de pie para apoyar a Mercedes Márquez. Sé que tras los años hemos
presente se nos han sido muchos desafíos. Mi distrito se ha beneficiado de una forma muy creativa en el desarrollo de desarrollos de viviendas de trabajo para tratar con resolver ese problema para las personas más necesitadas. Lo que escribí en el comentario público me ha sorprendido un poco. No esperaba un informe sobre uno de los temas y las audiencias que se llevan a cabo tras el proceso, y hay que tener ejemplos sobre cómo estas audiencias se llevan a cabo. ¿Cuáles son los hechos y qué bases utilizan para hacer tomar decisiones? Eso permitirá responder de cierta forma al comentario del público. Ella no pudo estar aquí, yo sé que no pudo estar aquí, pero confío en que el nivel de trabajo que ella ha producido en el pasado para la ciudad y el compromiso que ella ha mostrado durante su carrera aquí habla por sí misma. Pero usted ha sido director profesional por cuánto tiempo? Por 6 meses antes de que la señora Márquez llegara como profesional, ahora va a ser. Permití cuando ella llegó. Yo regresé a la posición de funcionario ejecutivo. Esos 6 meses trabajó muy duro y los felicito por su sacrificio. Porque mire la cantidad de horas y usted trabajaba. Espero que una dedicación y energía que miramos entonces continúe. Estoy seguro que así será. Pero ¿cómo puede usted cómo, en qué forma va a dar, va a contestar a lo que hemos escuchado aquí en el Consejo Municipal? Consejo, miembro del Consejo. Desafortunadamente, Mercedes no pudo estar aquí debido a un conflicto de horario, pero sí quería estar aquí. Pero dice que está en el departamento por 3 años. Creo que puedo hablar de experiencia. He visto el rumbo que el departamento ha tomado en unos años y también he visto lo que está ocurriendo en la industria de viviendas en general con la eliminación del CRA en toda la estado de California. La reducción en fondos en general ha reducido significativamente los recursos para crear. Mientras que Mercedes Márquez trae una gran liderazgo y experiencia de HUD y está creando un nuevo proceso para la ciudad para tratar con bienes asequibles junto con desarrollo de transporte. Cerca del desarrollo de transporte, además, recursos para mostrar dónde necesitamos poner nuestros recursos en cuestiones estratégicas. Se está creando un plan de 5 años que va a tratar con viviendas y recursos para la ciudad a largo plazo. Entonces, mientras estamos administrando las operaciones diarias del departamento de personal, que estemos proveyendo servicios a las constructoras, inquilinos y propietarios de viviendas, pero con una visión clave sobre dónde nos dirigiremos el futuro. Y eso es lo que la señora Márquez trae a la mesa con su conocimiento y experiencia de Washington mientras planeamos lo que va a ocurrir en la ciudad en los próximos 5 años. Necesitamos mucho más trabajo, pero la realidad es de que hay mucho más que hacer. Los que son hipotecarios están corriendo muy cifras muy altas. Estamos considerando un sistema que es realmente entre los bancos, industria de bienes raíces, los prestamistas. Es difícil saber a quién le pertenece o quién controla las propiedades. Nosotros que tenemos tratando con este cáncer, estos lotes baldíos y estructuras abandonadas, tenemos que continuar trabajando juntos para tratar con esas propiedades tan altas, pero poder trabajar con ella continuamente en el futuro. Me gustaría ver una cierta respuesta a las acusaciones y lo que se ha hecho acerca de cómo la cantidad de propietarios de viviendas está siendo tratados cuando van a una audiencia y cómo eso se está llevando a cabo. Eso sería, eso es problemático. Denos un informe para poder aclarar esto. Sí, concejal, voy a hablar con Mercedes y preparemos una respuesta. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Este es un tema muy difícil para mí, pero yo no conozco bien a la señora Márquez, pero he escuchado mucho tiempo que ella es una personalidad muy que casa.
Personalmente, yo estoy un poco al lado de los inquilinos. Vine de West Hollywood desde ahí, de escribir uno de los controles de renta más vistos del mundo, pero quiero poder trabajar en cooperación con los inquilinos y propietarios de viviendas. Hay muchos asuntos en los cuales están trabajando juntos y temo que esto nos llevará hacia el rumbo equivocado. Si tenemos la habilidad de continuar aplazar esto para pedirle que venga ante nosotros y poder dialogar sobre este asunto más a fondo, lo estoy de acuerdo con esto. Yo no quiero ponerme en la posición de tener que votar contra los nombramientos del alcalde. Yo me he apoyado él en todos los nombramientos previos desde que he estado aquí, pero no estoy muy seguro. Señor presidente, no sé cuáles son nuestras opciones, pero me gustaría tener más diálogo y darnos más tiempo para ese nombramiento. Señor fiscal municipal, ¿cuánto tiempo más tenemos? Es mi entendimiento que si no tomamos acción hoy, es automático. Señor presidente, de acuerdo a la sesión del consejo municipal, hoy es el último día que el consejo municipal puede tomar acción. Si el consejo municipal no aprueba o aprueba entonces el nombramiento va a ser considerada como confirmada. Muchas gracias, señor Stein. Gracias, yo no me acuerdo. Puedo acordarme. Me hubiera gustado que estuviera aquí ella para contestar preguntas. Usted ha dado un crimen de consolación a Los Ángeles, ha hecho un buen trabajo, pero a mí me preocupa el hecho de que no está aquí, el hecho de que tenemos preocupaciones en los propietarios de viviendas, el hecho de que ellos están trabajando con los grupos de inquilinos. Eso no había ocurrido en el pasado, siempre había habido conflicto. No quiero yo causar que se cause problema con esa situación y debemos de continuar con esa relación en cooperación. La situación pasada no ha sido muy positiva. Los alegatos que se han hecho, ciertos o no ciertos, presentaron preguntas muy serias y resoluciones. Para mí no puedo apoyar esto. Yo no estoy en contra de lo que está diciendo el alcalde. Lo que es que ella tiene que estar aquí para contestar estas preguntas, si no está aquí para contestar las preguntas, para solucionar estos asuntos y para crear un diálogo, para que ambas personas estén en la misma página trabajando para la persona de Los Ángeles, ya sea si son propietarios de bienes o inquilinos. Es una situación en mi mente que no me inquieta. Señor Kurtz, desde el punto de vista de eso, yo estoy de acuerdo con ese punto de vista. Yo no voy a apoyar esto y no tiene que contestar, pero no voy a apoyar esto el día de hoy. Si me permite, de nuevo. Mercedes, sí, quería estar aquí. Thank you. Pero no puedo estar aquí. Relaciona las relaciones entre propietarios e inquilinos en este negocio. Siempre van a estar un poco complicados y van a tener, siempre tienen diferentes posiciones, como Jim Clark de Alcla mencionó. Si existe un diálogo de los propietarios de viviendas e inquilinos, se han hecho esfuerzos de alcance para los propietarios de viviendas e inquilinos, para asegurar que estamos comunicando los derechos de ambas partes. Necesitamos que ambos lados sean exitosos y que ambos lados puedan tener una opción administrativa para tratar con sus inquietudes. En los últimos 3 años, si existe este diálogo abierto, Mercedes Márquez me ha dirigido a mí y al resto del personal que continúe, y con ese diálogo para asegurar que escuchemos ambos lados tengan acceso a sus derechos y llegan a cierta solución.
para resolver cualquier problema que tenga. Esto ocurrió sin ella aquí, cuando ella no estaba aquí. Eso es lo que me preocupa, de destruir lo que ya se ha establecido. Para José, las cosas es lo que destruye lo que ya se ha establecido. Gracias. Señor Englander, ¿cuántas cosas? Yo también quería reiterar mi solución. Yo entiendo que problemas de horario, pero cuando está aquí para una entrevista final, ¿cuánto es el presupuesto total para todo el departamento de viviendas? Dice como 65 millones de dólares. Tenemos un departamento de 65 millones de dólares. Todo. Fondos especiales, sueldos, costos relacionados a todo. Y dinero que recibimos del federal, sí. Recibimos para dinero de federales para aportades de bienes, para subvenciones. 75 millones de dólares es mucho dinero. En muchos asuntos legislativos que tratan con asuntos que se han presentado, tenía una variedad de preguntas que quería hacerle también sobre los fondos y los impactos legislativos, y escuchar también algunas de las inquietudes que se han mencionado en el pasado. Pero yo no puedo apoyar, votar a favor de alguien que no está aquí y que esperó última hora para estar aquí. Estoy seguro que le ocurrió a ella, pero estoy muy desilusionado y no es cuestión de querer. Molestar el carrito de manzanas, no. No sé lo que dijo el concejal Reyes. Él tiene mucho conocimiento con su experiencia de plans. Hay preguntas que debemos de considerar. Debemos empezar a mirar. Entonces, yo apoyo eso. Creo que ese es el siguiente rumbo que debemos dirigirnos. Pero en cuanto al nombramiento, ahora no voy a estar de acuerdo porque ya no se encuentra aquí. Muchas gracias, señor presidente. Los puntos de la Barnes son buenos recibidos. Todas las personas que presenten en nombre del alcalde, así es. Este consejo municipal tiene una regla, un rol adecuado en el aprobar esos nombramientos. Y lo que me preocupa a mí, yo entiendo claramente que las personas tienen conflictos con sus horarios. Estoy teniendo mucha dificultad en entender que por qué el último día para que el Consejo Municipal tome acción, estamos escuchando este asunto en el día cuando el gerente general tiene un problema con su horario. Esto hace que la discusión del Consejo Municipal y el Consejo Municipal no actúe adecuadamente ese nombramiento. El informe de la Comisión de Ética de ese nombramiento fue en octubre. Porque es el último día de la acción de cáncer y va a ser muy comodable, señor presidente, a continuar este asunto, porque podemos hacer esta cuestión, las preguntas que se tienen, o este propio, o las reglas para preguntarles las cuestiones, para evaluar que está aprobado los asuntos. Supongo que veamos en esas líneas, y aunque que se va desaprobado para contestar las preguntas y responder las cosas que se dicen antes, y quiero preguntar y ser como es un tiempo que podemos tener su presencia, señor Brás. Tres preguntas de cuando estén en esta council
podemos enfocar en esto y podemos hacer esto también y tener algo mejor. Así comprendo. Señor Carles, y para clarificar, decimos que tenemos que ir en un proceso para lo que quiero hacer, pero para usarle, si no tenemos acción, esto es lo que se va a hacer. Y quiero decir que eso no se pase y justo que no, pero eso no me da cómodo para hacerlo personalmente ahora. Y quiero decir, eso es bueno o malo que se va a pasar, pero si lo hace, creo que tienes este proceso para clarificarlo. Señor Lebrast está devoto, pero no se fue, que fue sin querer queriendo. Señor Cochrane, quiero clarificar que lo que comprendí es que las quieres hacer, pero después de para aprobarlo, pero para mover el alcance, para referir el alcance a committee, pero no aprobarla para ella hoy. Esto es lo que estaba diciendo. Último, es que mayor que para hacer lo que quiere hacer, pero esta pregunta es muy importante y quieras es una. Pero antes de que mire y tener los comentarios públicos y quiero ver lo que hay y para hablar con nosotros de vuelta por algo que está de nuevo y quizás que para tener un almuerzo y para reportar algún día y el. Pero la cosa es que la persona alguien que no quiero votar para la, pero comprender que todo tenemos una chance para hablar. Yo era que me. Tenemos ocho votos para aprobarlas, pues ella se va a una posición. Así, si algo que no va a requerir, recogiendo. Así, esto aunque yo pienso que debemos votar para arriba para abajo para continuar el asunto, porque lo que necesitamos hacer es preguntar. Sí, para tener estos problemas que hay, porque si ella necesita ser apuntado y sí, no sé que ese profesor, el jefe de management para estos puntos del hearing y para en esas cosas, para esto que se va a pasar, yo pienso que debemos hacerlo de esta manera, pero esto para continuar el asunto y dejar que se va a ocurrir. Y yo pienso que necesitamos hacerlo para conectar con la gente de management para ser responsable para todas las asuntos que pagan. Pero esto no es, eso no es sobre los visuales, eso es sobre la integridad del proceso. Esto es lo que se va a ver. Este es el facto que para referirlo a ella, que no lo vamos a tener en un proceso, podemos cambiar la cosa si el mayor se va a apuntarse. Pero no, del tiempo que se va a hacerlo. Pero esto no es el asunto. El problema es una razón porque para respetar que es un proceso, pero no es una persona. Pero el hecho que la pregunta que los miembros del Council hizo para empezar, pero debe hacer este tiempo en el proceso.
el tema de tomar la foto, pregunta a medio para decirlo a ellos y traerla de nuevo al público y con ellos, así, para decir a los miembros, y eso es lo que tenemos que hacer, porque tenemos que proteger esta institución, la integridad y la experiencia de esta institución también. Esa es una responsabilidad de todos, porque ellos se adaptó por eso. Y pienso que hay tiempo para guiarlo para ella de nuevo y los que se van a decir que votando piezas para seguir el proceso correcto. Y eso es un desaprobado. No tenemos que hacerlo. Es algo que nos casi nos eso es porque tenemos un proceso y mira si quizás no deberíamos tener el proceso, pero yo pienso que tenemos que respetar la integridad de ese proceso. Gracias. Gracias, perdón. Hay mucho para ustedes, eso, pero hoy es el último día. Y los que van a regresar para repuntarlo. Y aceptemos y se van a tener esta posición y lo que se van a prestar luego se van a para hablar con ellos, pero no comprendo. Se van a ser aprobados si no decimos nada, pero si los hacemos ahora, porque no sé por qué van a ser afectados, porque no había una vota negativa. Pero si a mayo se apunta los miembros y para rechazarlo, pero en eso son todas las palabras que estamos diciendo, así que si los si deseamos no, si los separas en ese punto, si deseamos no, pero bueno, no se vale lo que decimos ahora, todavía ella se va a ejecutado en esa posición, si ella se va a ser aprobado en esa posición, o si los miembros se que ella no está aprobado, pero si los miembros se rechazaron, de el mayor que se puede decir. Sí, eso. Pero tener posición y poder como un mayor que se puede decirlo, que se va a apuntarlo en el proceso de nuevo. Que señor Nopal, ya que votar a favor o en contra. Bien, entonces, secretario municipal, hay que preparar para votar sobre este asunto. Abra ese voto. Secretario municipal, cierre ese voto y todo ese conteo. Esto incluye las enmiendas. Creo que son informes que deben ser incluidos en este voto. Esto realmente es un voto a favor o en contra. Solamente quiero aclarar porque hubo un diálogo de hacer seguimiento y asegurar que hay ciertos dudas que queremos aclarar. Esa es otra moción aparte. Debe ser marcado como un informe que tiene que presentarse al departamento o al comité y no tiene que ser considerado como una moción. No puede ser creado como una moción. Pido que no haga más discusión sobre este asunto. Bien, secretario municipal, vamos a tomar lista. Tome lista. Englander, no. Arceli, sí. Yes, sir. Sí. Koretz, no. Koretz, no. Lavange. Sí. Sí, hicieron palabras. Si nos aceptan, por favor, asegúrese que nos respetemos.
Parks, sí. Reyes, sí. Sai, no. Sí. 8 sí, 4 no. Es adoptado, es aprobado. Quiero una moción para asegurar que ella venga a este consejo municipal. Le pedimos la oportunidad. Le pedimos la oportunidad de que regresara aquí. Creo que tiene que regresar aquí. Secundado por el señor Kerkorian. Señor fiscal, ¿qué tenemos que hacer? En cuanto a su moción, pues es una moción escrita también. Hay que seguir ahora. Como tarjeta del público.
nombre es el señor Odell. Yo vine aquí esta mañana para expresar mi respeto para el señor Herb Wesson, pero mi punto para el señor personal de Wesson. Yo vine aquí a hablar el 30 de agosto sobre una inquietud de mejoras de capital en esto muy desesperada en el personal de Wesson en Western, porque me mintieron, entonces me han desesperado a mí y a la comunidad. Me pidieron que presentara documentación sobre ambos asuntos, mejoras de capital, etcétera, y nadie me ha llamado ni expresado, o ellos prometieron reunirse conmigo para junto con reunirse la comunidad para hablar con ellos sobre este problema. Esa es una situación que continúa. Mi punto es que yo conozco al señor Wesson, nos conocimos en Jack Robinson Stadium. Quiero decir al señor Wesson que es miembro su personal en el lugar de Western. Son muy malos. Le han mentido a la comunidad, me han mentido a mí y me prometieron que íbamos a reunirnos con la comunidad para hablar sobre esta situación. Y no es justo para el señor Wesson. Es lo que tengo que decir. Gracias. Gracias a usted, señor. Señor municipal, ya que nadie más hace presentación del público. Mociones con las públicas referidas. ¿Se verá con algún anuncio? Señor Corcoran. Quiero va a haber un evento de banco de alimento para el Valle de San Fernando. Pueden dejar un alimento que no se expire en la esquina de Victory y Laurel Canyon, despacho 201, pronuncio información. Pueden llamar al 818-755-7676. Tenemos tab donaciones hasta el próximo miércoles. Gracias al señor Wizard. Muchas gracias, señor presidente. El domingo 18 de noviembre a las 3 de la tarde tenemos Festival de Mariachi en la esquina del primero y Boyle, en Boyle Heights. Les invitamos a todos que vengan a escuchar música, porque entonces hay muchos mariachis tocando muchas comida. Voy a llevar a mi hijita. Su cumpleaños es el sábado. Feliz cumpleaños, Emilia. Cumple 11 años de edad. Muchas gracias. En otro anuncio, mañana es la caminata United Way 2012, un momento de evento empezando en Exposition Park. Va a ser muy bonito juego, va a ser un bonito día para todo el sur de California. Emociones, todos pónganse de pie para todas las personas que han fallecido. Gracias, señor presidente y miembros. Me pongo de pie para pedir levantar la sesión en memoria de el papá de nuestro amigo Brandy Arcet. Se llamaba Edward. Estaba celebrando mi 39 años de cumpleaños. Entonces falleció el 11 de noviembre. Veterano de la Segunda Guerra Mundial, y sirvió bajo General George Patton en el Armored Division. Recibió el corazón Purple Heart, condecorado. Él fue el primer presidente del capítulo de Nueva York, del miembro por vida de AMPE y MOPH. Se jubiló del correo, oficina de correo, como justo reclama su hijo, Brian. Robert Williams sobrevive, y las hijas Jean y Christine. 10 nietos y 3 bisnietos.
Su esposa falleció antes, Elizabeth. Ella estuvo casada con él por 61 años. Servicios. Pido esa memoria de Brian, el papá de Brian. Señor Wilson. Señor Garcetti. Señor Wilson. Levantación en memoria de Andrés Ordóñez. De 25 años de edad. Fue balaseado en el distrito vino de los Estados Unidos de Guatemala cuando era jovencito. Esta era su casa. Trabajaba muchas horas como cocinero en un restaurante. Iba a las iglesias de la edad de 10. Se casó con la nieta del pastor. Trabajaba muy duro. Le gustaba pasar tiempo con su familia. Él vivía para siempre en el corazón de sus amistades y amigos. Él, su esposa Ana y niñito de un año. Y otro niño que está a punto de nacer. Que descanse en paz. Señor Presidente, quiero una oración en memoria de un líder de Boyle High, Sofía González de la Cofundadora de Unión de Vecinos, un grupo activista local que trabaja para mejorar la comunidad. Nació el 22 de marzo del 45, falleció el 6 de noviembre de 2012. Unión de Vecinos tocó. Ella trabaja mucho en los 80s. Trabajaba también ayudando como voluntaria al banco de comida y era una gran activista en Boyle Heights. Además, sus cuatro hijos. Su familia lo extrañaba mucho. Colegas también, durante la sin memoria de un músico mariachi, Rafael González. También es el hermano de Ofelia González. Rafael nació el 22 de octubre del 43, falleció el 4 de noviembre de 2012, dos días antes que falleciera Ofelia. Tocaba mariachi en Tijuana. Tocó con muchos músicos famosos y conocidos, incluyendo José Alfredo Jiménez, Celia Cruz, Lucha Villa, Silvia Pinal, Enrique Guzmán y Capul. La familia y amigos lo extrañan mucho, y los músicos de mariachi. Que descansen en paz. Quiero un punto más acerca de él. Señor Ordóñez, ya se arrestó a alguien en este caso. La policía, ¿no creen que ese fue el que balaseó? La recompensa de $50,000 está todavía activa para la captura del asesino que mató al señor Ordóñez. Gracias, gracias. Pido que me acompañen para la oración de memoria de un señor que vivió 90 años. Conocido en todo el mundo, William Turnbull. Participó con muchos eventos aquí en Los Ángeles. Una increíble persona. Muchas personas lo creen. Pido levantar la memoria de William. Que no hay ningún otro asunto. Se levanta la sesión. Tengo un momento fin de semana y gracias a todos.